Deportan por Piedras Negras a 136 migrantes hacia Tabasco. No comprobaron legal estancia. Por depresión, septuagenario intenta quitarse la vida en la colonia Presidentes. Invitan a morosos a pagar el predial. Descuento del 5% termina el jueves. Incluirán zonas de sismos en nuevos atlas de riesgo de Piedras Negras. Municipio mantiene gestiones para que el Puente 1 opere las 24 horas. Campañas de descacharrización han recolectado más de 18.000 llantas. Menores son utilizados por pedigüeños para pedir dinero, se busca retirarlos. Ciudadanos americanos venden vehículos en México para después reportarlos como robados. Esto y mucho más en Telezócalo Vespertino. Viene la gasolina y dan buen servicio. Rápido y todo. En Pemex la gasolina rinde más, cuesta menos y es de mejor calidad. Lo decimos nosotros, lo compruebas tú. Carga en tu estación Pemex más cercana. Muy buenas tardes, Piedras Negras. Bienvenido a Telezócalo Vespertino. Y es que esta tarde está totalmente caliente. El día de hoy tendremos una máxima de 34 grados, inclusive ya nos encontramos a 32 grados, solo nos falta 2 grados más para llegar a la máxima. Ráfagas de viento que pueden alcanzar hasta los 35 kilómetros por hora del sureste, mientras que por la noche una mínima de 12 grados, cielo despejado, y ráfagas de viento que pueden ir hasta los 35 kilómetros por hora del sur-sureste. Además, justo en estos momentos nos encontramos a 11% de humedad, ráfagas de viento que alcanzan los 19 kilómetros por hora del sureste, y como le comenté, la temperatura actual en los 32 grados. Yo le recomiendo que esté hidratándose constantemente, que no esté expuesto al sol, y si lo tiene que estar, que use protección solar o alguna sombrilla o alguna gorra. Para el día de mañana también continúa el sol, la máxima en los 32 grados y la mínima en los 14. Ráfagas de viento que pueden alcanzar hasta los 35 kilómetros por hora. Lunes máxima de 32, la mínima en los 17 grados y ráfagas de viento que pueden ir hasta los 25 kilómetros por hora. Ya para el martes se presenta 20% de probabilidad de lluvia, la máxima en los 33 y la mínima en los 18 grados, ráfagas de viento que pueden alcanzar hasta los 30 kilómetros por hora. Miércoles y jueves continúa soleados, miércoles máxima de 31, la mínima en los 13 grados y para el jueves la máxima en los 32 y la mínima en los 16 grados. El miércoles, mitad de semana, tendremos ráfagas de viento que pueden alcanzar hasta los 50 kilómetros por hora. Como usted puede ver, toda la semana con temperaturas muy altas, así que vuelve lo mismo, por favor, tome sus precauciones. También recuerde no dejar mucho tiempo las mascotas en el sol porque también pueden descuidar su salud. Acuña permanece soleado, máxima de 36, la mínima en los 13 grados. Jiménez, máxima de 36, la mínima en los 12 grados, continúa completamente soleado, al igual que Cinco Manantiales y Sabinas. La máxima se mantiene en los 35 y la mínima en los 11 grados centígrados, presentando temperaturas muy altas y sin probabilidad de lluvia. San Antonio soleado, máxima de 90, la mínima en los 52 Fahrenheit. Uvalde, máxima de 93, la mínima en los 47 Fahrenheit, soleado también, al igual que Carrizo Springs, máxima de 94 y la mínima en los 50 Fahrenheit, sin presentar actividad de lluvia. Esta ha sido la información del pronóstico del tiempo, te agradezco que me hayas acompañado. Mi nombre es Janet Magadán y te invito a que te quedes aquí en Telezócalo Vespertino. Pues viene la gasolina y dan buen servicio. Rápido y todo. En Pemex la gasolina rinde más, cuesta menos y es de mejor calidad. Lo decimos nosotros, lo compruebas tú. Carga en tu estación Pemex más cercana. Pinturas Ocel presenta el tráfico vehicular de los puentes internacionales de Piedras Negras, Coahuila. Pinturas Ocel, así se pinta.
Cuando son las 2 de la tarde con 5 minutos y la temperatura, como nos decía Janet Magadán, marca 32 grados centígrados, 90 grados Fahrenheit. Les informamos cómo están los cruces internacionales. El puente número 1 se observa una ligera fila, está a punto de llenarse, de estar a su máxima capacidad este puente internacional, de acuerdo a lo que nos muestra la cámara móvil de Super Channel 12. Veamos cómo está el puente internacional número 2, también conocido como Camino Real. Está lleno, sea paciente si ya eligió esta vía de comunicación para trasladarse a la vecina ciudad de Eagle Pass. Hay fila por ambos cruces internacionales. Pintura Sosel presentó el tráfico vehicular de los puentes internacionales de Piedras Negras, Coahuila. Pinturas Sosel, así se pinta. El tipo de cambio se adquiere en este día a la compra en 19 pesos con 50 centavos y a la venta en 20 pesos con 10 centavos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la edición vespertina de Telezócalo. Los acompaña Juanella Alvarado y todo el equipo que hace posible esta transmisión para usted. Antes de comenzar, recuerden que los invitamos a estar en contacto, en comunicación a través del 878-7822-815 y también los centros de mensajes 878-122-2222 y el 878-123-4567 es el centro de mensajes de las estaciones de Radio Zócalo. Antes de ir de lleno con la información, también los invitamos a seguir las redes sociales a través de Facebook, de Twitter, de Instagram y de nuestra página web www.superchannel12.com. Y en este momento vamos a dar comienzo con la información. Está listo Armando Valdés Martínez con información de corte policíaco. Muy buenas tardes, Armando. Adelante, lo escuchamos. ¿Cómo quieres? ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Si nos escucha, Armando, tratamos de enlazarnos con Armando Valdés para escuchar su reporte de esta tarde. Armando, bueno, nos escucha, estamos ya al aire, Armando, buenas tardes. Buenas tardes, Ivana, y buenas tardes a la audiencia de Radio Zócalo Noticias. Estoy para darte a conocer aquí a la audiencia de Radio Zócalo, pues menos que el día de hoy se llevó a cabo esta mañana lo que es un traslado de unos migrantes que se encontraban detenidos en lo que es en las instalaciones de el Instituto Nacional de Migración. Estos migrantes fueron trasladados a lo que es a una estación secundaria en el día de hoy para pues para ser trasladados posteriormente a sus lugares de origen. Los inmigrantes extranjeros fueron detenidos en diversos operativos por parte de las autoridades, principalmente el pasado jueves por la noche en lo que es en la carretera 57 a la altura de la garita del kilómetro 53. Fueron 136 migrantes, estos mismos que fueron trasladados en un viaje en avión de Martín Charter con destino a Villahermosa, Tabasco. Los trasladaron primeramente en autobuses de pasajeros y de ahí al Aeropuerto Internacional de Piedras Negras para posteriormente ser llevados a los lugares de origen. Estos hechos ocurrieron esta mañana a las 8 de la mañana. En más información, el día de hoy también se toma conocimiento después de que un septuagenario intentó quitarse la vida en la colonia Presidentes debido a que tenía al encontrarse con una discapacidad diferente. Se trata de Juan Antonio N., 70 años de edad, que presenta amputación de ambas piernas. Esta intentó quitarse la vida cortándose con un cuchillo ambas muñecas. También tomó medicamento controlado, fue trasladado al Hospital General Salvador Chavarría, centro de las autoridades, y posteriormente esta persona sería dada de alta, solamente presentaba algunas lesiones de las cuales no ponían en riesgo su vida. Y bueno, en más información, un juez penal vinculó a 3 meses de prisión a un sujeto acusado de violar a una mujer cuando se encontraba esperando el autobús para irse a trabajar la mañana del miércoles en la avenida Lázaro Cárdenas. Gerardo N. quedó detenido en prisión preventiva por delito que se cumplió la orden de arresto, que es el privación ilegal de la libertad con fines sexuales y violación agravante por cometerse en inmueble público. El sujeto de 32 años de edad por la mañana amagó a Nereida N., la que llevó atrás del estacionamiento de Salinas y Rocha, y Carnañar a Toro Cárdenas, y posteriormente abusó sexualmente de ella. Y bueno, pues el día de hoy se cumplió ya una orden de aprehensión en contra de un sujeto de nombre Juan N. por el delito de homicidio, esto por el asesinato de otra persona, ocurría en la colonia de Doctores el pasado
martes. La orden de aprehensión se dio en contra de Juan N. por la muerte de Pedro N., a quien golpeó con un tubo en la cabeza, provocándole su muerte. La persona responsable había huido, pero fue detenido y, bueno, se le giró la orden de aprehensión, misma que fue ya complementada la orden de aprehensión, y hace unos minutos se llevaba a cabo la audiencia de vinculación. Pues aquí la información policiaca más importante generada al momento. Muchas gracias por sus informaciones, Armando. Muy buenas tardes. Buenas tardes. 2:11 p.m. y avanzamos con más en esta emisión vespertina de Telezócalo a través de Radio Zócalo. Tiene que ver con la coordinación que llevan a cabo autoridades locales para retirar de algunos puntos de la ciudad a pedigüeños que se toman a niños para poder pedir dinero en diferentes sitios de la ciudad. Escuche a continuación la siguiente entrega. El jefe del Cuerpo Multidisciplinario de Inspectores Municipales, Gerardo Velázquez Méndez, reconoció que en las últimas semanas el tema de los pedigüeños en el primer cuadro de la ciudad se ha recrudecido. Mencionó que las largas filas que se forman para cruzar por el Puente Internacional 1 han sido el pretexto ideal para que estas personas, sobre todo migrantes centroamericanos, pidan dinero a los conductores. Comentó que si bien se les retira del lugar para que no sigan molestando, es cuestión de minutos para que regresen, y en donde en los últimos días se ha notado que algunos de ellos utilizan a niños para pedir. Indicó que por ello se ha puesto en comunicación con la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia para ver si estas personas pueden ser notificadas y dejen de poner a menores en riesgo al solicitar ayuda en la calle. Sí lo batallamos, porque anduvimos batallando ahora con estas largas filas que se nos hicieron desde lo que fue viernes, sábado, domingo, todavía el día de ayer, lunes, unas filas muy largas. Afortunadamente, pues mantuvimos controlado al 90%, pero pues no dejas de batallar con los pedigüeños, ¿no? Definitivamente que le andan haciendo la lucha, la mayoría son migrantes. Traemos también por ahí unas personas que utilizan a los menores para andar vendiendo en los principales cruceros de la ciudad, y pues todo esto acarrea un riesgo, ¿no? Definitivamente tanto para el automovilista como para ellos mismos, y sobre todo que tengan que cuidar a los niños. Ya me estoy coordinando con PRONIF para llevar a cabo algunas notificaciones hacia estas personas que pues hacen caso omiso al momento en que nosotros no los multamos, los retiramos en el momento como debe ser, pero pues son reincidentes y tenemos que estar muy vigilantes de esto por la cuestión, más que nada, cuestión de seguridad para ellos mismos, cuestión de orden, cuestión de imagen de la ciudad, y pues los trabajos van a seguir, ¿verdad? Y vamos a continuar, y espero que todo salga bien con la coordinación que quiero llevar a cabo con PRONIF. Voz informativa, Ángel Robles Estrada. 2:14 p.m. después de presentarles este primer bloque informativo, vamos a la pausa y seguimos con más. Este es tu cerebro cuando lo prendes con drogas químicas. Un reventón lleno de éxtasis y energía. Pero después de la fiesta, tu cerebro sufre muerte neuronal. Pierdes capacidades y habilidades. Y hasta te quieres morir. Las drogas químicas apagan tus neuronas. Si te vas a prender, que sea sano y natural. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada. Procurar la salud y desarrollo integral de niñas y niños es un acto de amor. Todas y todos deben tener el esquema de vacunación completo de acuerdo a su edad. Para que todas y todos podamos estar cerca, vacunarlos es la mejor decisión. Lleva a vacunar a las niñas y niños para completar sus esquemas y no olvide su cartilla nacional de salud. Secretaría de Salud.
Es la hora de la verdad, la prueba reina del sabor y la salud. ¡Y arrancan! Ni las trampas del Chescolín detienen al Elotito. La fresa toma la delantera con su potencia natural. La media naranja reparte cariñitos. Las chatarras se caen a pedazos por el exceso de carbohidratos, sodio y azúcares que les dañan su salud. Es un cierre trepidante. Los alimentos saludables triunfan en la carrera de la salud. ¡Come como nosotras y ponte saludable! ¡Pura vitamina! En el PRI, impulsamos a los jóvenes para que puedan emprender y abrir su negocio. Trabajamos para que ningún comercio tenga que cerrar sus puertas. En el PRI, sabemos de los grandes esfuerzos de las mujeres para sacar a la familia adelante. México saldrá adelante sin que nadie se quede atrás. Somos centrones. En el PRI, la familia antes que todo. PRI. De la tarde con 16 minutos, avanzamos con más información y tiene que ver con la respuesta que han tenido las campañas de descacharrización desde el inicio de esta administración. A la fecha se han acumulado 18 mil neumáticos. Escuche usted la siguiente entrevista. Gracias a las tres ediciones del programa Recicla para Ganar, que se implementa en cada edición del programa de la canasta básica, se han podido recolectar llantas y PET que se evita se depositen en arroyos, parques o terrenos baldíos de la ciudad. El director de Imagen Urbana y Ecología, Juan Olvera Mendoza, comentó lo anterior y dijo que cada tolva que se instala durante estos eventos llega a recibir hasta 6,000 neumáticos por día. Indicó que haciendo la suma hasta el momento se contabilizan un total de 18,000 llantas, las cuales se envían al relleno sanitario a la espera de darles una disposición final. Un programa que ha habido muy buena respuesta, ha habido tres programas de estos, que es este Recicla para Ganar, que va de la mano con mi canasta básica, programa alimentario que se ayuda a las familias de Piedras Negras, y al final nos ayudamos todos en que esos PETs, esos plásticos y esas llantas, como bien lo mencionas, no acaben ni en nuestros parques, ni en nuestras calles, ni principalmente en los arroyos y ríos de la localidad. Ha habido muy buena respuesta. Estamos hablando de que se llenan las tolvas prácticamente tanto de PET como la de PET como la de llantas. ¿Cuántas más o menos ya han recogido? ¿Cuántas llantas? Y mira, promedio por tolva estamos hablando arriba de 6,000. Si van tres, son ¿qué? 18,000 llantas. Sí, es muy, muy buena respuesta. Más aparte los programas de descacharrización que llevamos los sábados. Voz informativa, Ángel Robles Estrada. 2:18 p.m. ¿Y cómo va esta otra campaña que impulsó también el municipio a través del área de imagen urbana y ecología, la campaña Llantatón? Esta se realizó con la intención de crear una cultura ambiental y también involucrar a los menores. Escuche. Como parte de las actividades en el marco de la celebración del Día del Niño, el municipio lanzó la convocatoria para participar en el programa de recolección de llantas denominado Llantatón, informó Juan Olvera Mendoza. El director de Imagen Urbana y Ecología dijo que podrán participar niños y niñas de 6 a 13 años de edad, quienes tendrán que recolectar un total de 100 llantas para ganar un premio de su elección, ya sea una tablet o una bicicleta. Comentó que las inscripciones para participar quedan abiertas a partir de este miércoles 23 de marzo y se cierran el próximo 1 de abril, por lo que los interesados ya pueden registrarse en las oficinas de PASE ubicadas en la planta baja de Presidencia. El funcionario estableció que el centro de acopio de las llantas estará ubicado en un predio entre Pérez Treviño y Boulevard República, el cual funcionará de lunes a viernes de 10 de la mañana a 6 de la tarde y los sábados de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Sí, así es, mira, a partir del día de hoy, por instrucciones de nuestra presidenta municipal, se lanza el programa de recolección de llantas titulado Llantatón. Este está encaminado para las niñas y niños de nuestro Piedras Negras para incitar una educación ambiental y generar una limpieza en nuestro medio ambiente. Este programa, las inscripciones empiezan el día de hoy, 23 de marzo, y culminan el día primero de abril.
en el que en las oficinas de Presidencia Municipal podrán venir a registrarse los niños junto con sus padres, en las oficinas de PASE, en el primer planta, y al igual en las oficinas de Imagen Urbana y Ecología. Posterior, a partir del 4 de abril, lunes 4 de abril, se abre el centro de acopio para que todos aquellos niños que se hayan registrado junto con sus padres puedan llevar estas llantas al terreno ubicado entre Pérez Treviño y Boulevard República, frente al Palacio de Justicia. En un horario de 8 de la mañana, los sábados de 8 de la mañana a 2 de la tarde y de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, se estarán recibiendo a los padres de familia con sus niños para llevar las llantas y generar el centro de acopio, y se les estará llevando un registro a cada uno de ellos para cumplir la meta de 100 llantas. Al cumplir la meta de 100 llantas, son acreedores a un premio, ya sea la elección de ellos, una bicicleta o una tablet. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. 2:21 p.m. y a través de la Dirección de Tesorería Municipal se hace una invitación para aquellas personas que todavía no han pagado el impuesto predial. Pueden aprovechar el descuento del 5%, se extenderá hasta este próximo jueves, además de tener acceso a una póliza de seguro gratis. Sí, aprovecho el medio de comunicación para hacer una invitación extensiva a aquellos contribuyentes del impuesto predial que no se hayan acercado, a que aprovechen todavía un descuento del 5% en este impuesto en el año en curso. Asimismo, puedan hacerse acreedores a una, la póliza de desastres naturales, contra desastres naturales para casa habitación. Entonces, recordarles que tenemos abiertas las cajas de tesorería hasta las 6 de la tarde, de lunes a viernes, sábados de 10 de la mañana a 2 de la tarde, y también tenemos el departamento de convenios para aquellas personas que tengan adeudos importantes, puedan acudir y celebrar un convenio. ¿Alrededor de cuánto ha captado el municipio hasta ahorita? Mira, ahorita ya llevamos un poco más de 50 millones de pesos en lo que es el impuesto predial, lo cual se refleja en más del 50% del padrón catastral que ha cumplido, pero aún así, bueno, todavía tenemos ahí pendientes algunos contribuyentes que tienen adeudos de años anteriores, y para lo cual también estamos con un programa de invitaciones. Algunos contribuyentes con adeudos les ha llegado por ahí a sus casas, habitaciones, algunas invitaciones para que se acerquen a tesorería con el fin de regularizar su situación a través del pago o a través de un convenio. Sí, aprovecho el medio de comunicación para hacer una invitación extensiva a aquellos contribuyentes del impuesto predial que no se hayan acercado, a que aprovechen todavía un descuento del 5% en este impuesto en el año en curso. Asimismo, puedan hacerse acreedores a una la póliza. Avanzamos con más información. Actualizaciones en el Atlas de Riesgo de esta ciudad podría incluir también áreas de sismos y de incendios forestales. Así lo señala el experto en el tema, José Ramírez Méndez. El lunes, tentativamente, se estará llevando a cabo la capacitación que la Subsecretaría de Protección Civil de Coahuila impartirá a los municipios de las regiones norte, 5 Manantiales y Carbonífera en materia de atlas de riesgo. Se trata de una asesoría sobre todos los puntos que deben ser tomados en cuenta para que aquellas localidades que no cuentan con su documento inicien el proceso para elaborarlo y quienes ya lo tienen, lo actualicen. José Ramírez Méndez, coordinador de Atlas de Riesgo de la Dependencia Estatal, estableció que aunque los principales factores a cuidar en estas regiones son las inundaciones, se deberán incluir otros más. Entre ellos, añadió, están los puntos donde pueden presentarse con mayor frecuencia incendios forestales en la zona, así como también las áreas donde se han registrado pequeños temblores derivados del fracking. Comúnmente el mayor riesgo que tiene Piedras Negras son cuando llueve y pues hay muchas inundaciones. Esa es la principal afectación que tiene Piedras Negras. Y lo que queremos es que los trabajos que hace el municipio, que ha hecho las administraciones pasadas, es reducir esos riesgos, y a lo mejor con las inundaciones y los trabajos que han hecho se pueda reducir este riesgo. Pero de todos modos se tiene que plasmar estos riesgos en el Atlas de Riesgo y que la gente sepa cuál es la problemática principal.
a lo mejor, aparte de las inundaciones, podría decirte que se está dando, por ejemplo, sismos. El sismológico también ha publicado sismos aquí cerca del río Bravo o en ciertas áreas de baja intensidad, pues de magnitud de 3, pero lo que se quiere es que en este atlas, tanto sismos o incendios forestales, que también por la temporada que se acerca, pues pueden identificar dónde se puede dar la posibilidad, pues más que incendios forestales, incendio de parcelas, ¿no? Que a veces se sale de control, y sepan dónde se puede dar ese problema. ¿Cuándo será esta capacitación? En estos días vamos a tener unas reuniones hoy y mañana, y esperemos que ya el lunes les pasemos toda la información a los municipios, que vengan los titulares de Protección Civil y sepan que el estado cuenta con un área que se dedica a este tema, el atlas de riesgo, y nosotros estamos en la mejor disponibilidad en capacitarlos. Voz informativa, Armando López Capetillo. Por otro lado, el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento alista la carrera 5, 10 y 21K. Se llevará a cabo el próximo 29 de mayo. La presidenta municipal de Piedras Negras, Norma Treviño Galindo, encabezó la rueda de prensa en la que se dio a conocer la carrera atlética de 5, 10 y 21 kilómetros denominada Corramos Juntos por el Agua, que promueve el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento. El gerente de la paramunicipal, Guillermo Ruiz Guerra, dio a conocer que la carrera contará con estas categorías, para lo cual ya se han trazado las rutas para los participantes y donde la inscripción tendrá un costo de 150 pesos. Mencionó que el evento se llevará a cabo el próximo 29 de abril a las 7 de la mañana y se tiene contemplado arrancar con los corredores del 21K y dejar a los de 10 y de 5 kilómetros al final. La licenciada Norma nos pide que incluyamos también el 21K, que es una categoría pues que lleva mucho trabajo, mucha logística, pero sin embargo pues se quiere sembrar un precedente, pues, de que en esta administración se les da esta oportunidad también para poder participar el 21K, que es un tema también de atracción turística, que muchos corredores pueden venir de algunos otros municipios, de algunos otros estados, también de la República, de la ciudad vecina de Isla Paz, San Antonio, y la intención pues es, ya se trazó la ruta, que ahorita la vamos a ver en unos momentos, y pues la intención es invitar a mucha gente a que participe en esta gran carrera, desde los 5, 10 y el 21K, que pues la verdad va a estar muy, muy atractiva y con bastantes premios. Además, le voy a pedir para estar viendo un poquito la pantalla, lo van a ver las diapositivas aquí a continuación. Bueno, está la carrera. Primeramente la anunciamos que es el día 29 de mayo a las 7 de la mañana, es cuando se va a llevar a cabo. Tenemos exactamente poquito más de 2 meses para empezar a practicar, a correr, a participar, a hacer ejercicio. Va a ser en la presidencia municipal, es la salida la que se va a dar, y como lo comentamos ahorita, 5, 10 y 21K las categorías que van a participar. Y bueno, el costo de la carrera, teníamos también pensado hacerlo un poco más elevado, pero con pláticas aquí con la licenciada Norma Treviño, se puso una cantidad módica para todas las categorías, tanto 5, 10 y 21K, y va a tener un costo de 150 pesos la inscripción a esta carrera. Estableció que en el caso de la carrera de 21 kilómetros, se tuvo que realizar una nueva ruta que permita a los corredores no tener que internarse en la ciudad, además de que puedan admirar durante el recorrido algunos puntos turísticos. Ruiz Guerra comentó que en cada categoría que se correrá, tanto en varonil y juvenil, habrá atractivos premios en efectivo a los 3 primeros lugares, por lo que se espera una buena participación. El funcionario aclaró que la carrera tiene un cupo limitado a 1,000 corredores y en caso de que esa cifra se rebase, se podría aumentar la participación, por lo que ya pueden inscribirse en los módulos habilitados en Presidencia Municipal, oficinas del CIMAS u oficinas generales de OXXO. La de 21K, que aquí hicimos una ruta nueva, que consultamos ahí con varios expertos en la materia, y lo hicimos muy, muy ad hoc, pues para prevenir tanto el esfuerzo, ¿verdad?, que se tenga en el rendimiento que puedan generar ustedes en este 21K,
y también previniendo un poco el tema del tráfico, porque queremos hacerla muy, muy recta, que no sea tanto, que esté tan metida en la ciudad, y que de alguna manera también pase por puntos atractivos turísticos, pues que a los corredores les llame la atención el correr 21K. Entonces los platico rápido. Sales también de la avenida 16 de septiembre, de ahí te pones en marcha toda la 16 de septiembre igual, vienes como si fueras para en el City Club, en vez de dar vuelta por el libramiento Manuel Pérez Treviño para como la 10K, ¿verdad? Que te vas a acabar para Sinova, te sigues derecho rumbo a Tinajas. Tinajas, para que se ubiquen un poquito más, es donde está Canteras, ¿sí? Todo ese bulevar que está ahí se llama Bulevar Tinajas. Vas por ese Bulevar Tinajas, después del Bulevar Tinajas tomas la calle, pues Mar Muerto, pero antes de Mar Muerto es un bulevar nuevo que era un callejón, anteriormente se le llamaba, que también va a ir al Oxxo que está ahí en una rotonda, ¿verdad? Ahí en el Villarreal, exactamente. Y después de ahí te pones en marcha todo lo que es Mar Muerto hasta llegar a Juan Pablo II. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. Una muy buena alternativa, sobre todo para los atletas de Piedras Negras y también visitantes. Con esto nos vamos a la pausa y regresamos con más. Paga tu predial en marzo y recibe un 5% de descuento. Para tu mayor comodidad, puedes pagar en las cajas de tesorería de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde y los sábados de 10 a 2. También lo puedes pagar en los módulos de Soriana y recaudación de rentas y en cimas de la colonia Año 2000, en Avenida Juan Pablo II y Mar Muerto, de 8 de la mañana a 4 de la tarde de lunes a viernes. O paga en línea con tu clave catastral en www.piedrasnegras.gob.mx/predial. Si pagas tu predial, participas en el sorteo de una pantalla, una motocicleta y un auto último modelo. La ciudad te lo agradece. Municipio de Piedras Negras. En Coahuila, regreso a clases seguros. Papás y mamás, ayúdanos a que las clases presenciales continúen. Sigue respetando todos los protocolos de sanidad que establece la institución. Y recuerda, si tu hijo o hija presentan síntomas de COVID o estuvo en riesgo de contagio, avisa a la escuela. Es por su bien y el de todos. Estado de Coahuila. Más rendimiento. ¿Alguna vez le ha faltado algo? No. La verdad sí, son litros completos. ¿Recomendaría usted cargar a las personas en PEMEX? Sí, claro que sí, y lo he hecho con familiares, conocidos. Se rendía un poquito más la gasolina. Todo bien, cargan los litros que es. Los pachadores atienden bien. En Pemex la gasolina rinde más, cuesta menos y es de mejor calidad. Lo decimos nosotros, lo compruebas tú. Carga en tu estación Pemex más cercana. Decora tu casa con las mejores pinturas de excelente calidad de Pinturas Ocel. 20% de descuento en pinturas vinílicas y de esmalte. Además, aprovecha el 30% de descuento en todos los impermeabilizantes. Visítanos y recibe la mejor atención. Pinturas Ocel, así se pinta. Faltan 26 minutos para las 3 de la tarde y continuamos con más información. También tiene que ver con acciones del municipio y es que mantiene sus gestiones ante autoridades de la aduana con la intención de que el puente número 1 se pueda ampliar en su horario a 24 horas. El municipio mantiene pláticas con el nuevo director del CBP en Eagle Pass, Gilbert Calderón, para que el puente internacional 1 pueda operar las 24 horas del día, informó René Ramírez Villarreal, director de Desarrollo Económico Municipal. Señaló que el tema se ha tocado en todas las reuniones que se han tenido con las autoridades del lado americano, petición que se espera reforzar con algún proyecto turístico que actualmente se está analizando. Ramírez Villarreal dijo que con Paul del Rincón se les informó que podría justificarse la apertura del puente las 24 horas de manera peatonal, pero esto no se llevó a cabo, por lo que se volvió a tocar el tema con el nuevo jefe de aduanas.
consideró que es de suma importancia que el Puente 1 opere las 24 horas, porque ya que un porcentaje de los ingresos que se recauda se destinan al municipio a través de Capufe para obras viales. Se ha tocado los temas en todas las reuniones que hemos estado, tanto con las autoridades migratorias como con las autoridades de la ciudad. Sí queremos, lo vamos a avalar con algún proyecto turístico que se está estudiando. Hay muchas pláticas, hay intención, hay voluntad de hacerlo, y pues la idea es de que se reaperture este puente las 24 horas. Cuando habíamos reunidos con el antiguo administrador de la aduana y Le Paz, Paul de Rincón, podríamos justificarlo de manera peatonal, nos dijo, más sin embargo, pues bueno, no se llegó a cabo. Volvimos a retocar el tema con el siguiente administrador, el nuevo administrador que está ahorita. Entonces, pues la idea es eso, ¿no? Impulsar hacia allá, obviamente justificado, organizado con las dos ciudades que participemos, y creo que va a ser muy de la mano con el tema turístico. ¿Qué tan importante es que el puente funcione las 24 horas? Pues mira, los ingresos se quedan en Piedras Negras, parte de los ingresos, sí, se quedan en este puente, es de Capufe, y hay programas en beneficio a la ciudad. Y eso es importante, ¿no? Creo que esa parte debemos de reactivarla. No recuerdo ya hace cuántos años se cerró ni por qué, pero al parecer era por los altos costos y el poco afluencia que había. Pues bueno, vamos a ver si en estos momentos mejor podríamos empezar con un plan piloto, plan pruebas, y esperemos que las autoridades tanto de México como de Estados Unidos podamos llegar a un acuerdo en eso. ¿Qué hace falta? Pues yo creo que la reactivación turística. Mira, el centro lo hemos visto cómo está en excelentes condiciones. Eagle Pass trae también un programa en el centro de ellos donde le han invertido, y esas dos partes en conjunto, si nos unimos, podemos hacer algo más detonante, ¿no? para las dos ciudades, ¿no? Y yo creo que eso sería algo justificable, y obviamente pues que eliminas también el tráfico del Puente 2, ¿no? Voz informativa, Ángel Robles Estrada. Faltan 23 minutos para las 3 de la tarde y avanzamos con más. Hay una recomendación para los propietarios de vehículos de procedencia extranjera. Es muy importante que en este proceso de regularización de sus unidades con el decreto autorizado por parte del gobierno federal, que verifiquen que estas unidades no cuenten con reporte de robo. Es muy importante que todas aquellas personas que busquen la legalización de su unidad mediante el decreto cuenten con la carta donde se asegura que la unidad no es robada en Estados Unidos, comentó Aaron Guerrero. El coordinador jurídico de la Organización del Patrimonio Familiar indicó que ya se han dado casos donde el ciudadano americano viene al lado mexicano para vender un automóvil, pero al regresar a su país lo reporta como robado. Estableció que en caso de no verificar esta situación, se corre el riesgo de que al momento de acudir al módulo del Repube se pueda consignar ante el Ministerio Público tanto el vehículo como a su propietario. También vamos a estar checando el historial del vehículo desde Estados Unidos, porque, por ejemplo, hay gente que vino, vendió el vehículo, gente americana, vino y vendió el vehículo y luego se van y lo reportan como robado. ¿Esto para qué? Para que ya se los paguen las aseguradoras. Aquí vinieron y lo vendieron bien, pero ahora resulta que el problema lo traen la gente, el ciudadano mexicano, que trae este vehículo que ya fue reportado como robado. Entonces, si llegan a ir a Repube, estos vehículos van a ser puestos a disposición del Ministerio Público, en tanto el vehículo como el propietario del vehículo. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Vamos a tramitar el historial de ese vehículo en Estados Unidos. ¿Para qué? Para evitar toda esta situación. Voz informativa, Ángel Robles Estrada. 21 minutos para las 3. Ahora les presentamos la actualización más reciente del reporte del Plan Estatal de Prevención y Control COVID-19. Así es, para este sábado se ha informado que en la entidad se reportan 20 nuevos casos de coronavirus, además 3 defunciones, 2 se presentaron en la capital del estado con un hombre de 70 años y una mujer de 72. También hubo un fallecimiento en Torreón, se trató de un hombre de 85 años de edad. Dentro de los nuevos casos se dividen de la siguiente manera: 7 de Saltillo, 5 de Torreón,
3 de Francisco y Madero, 2 en Monclova, 1 en Arteaga, San Juan de Sabinas y San Pedro de las Colonias. En Piedras Negras no se reportó un nuevo caso. Dentro de los activos, escuche la cifra y es importante porque denota esta baja que se ha registrado en las últimas semanas. Ahora estamos por debajo de los 200, solo 198 activos en la entidad, 47 en Saltillo, 40 en Parras de la Fuente, 28 en Torreón y en Piedras Negras se mantienen 19 casos activos. La cifra de acumulados es esta que podemos apreciar en la pantalla, 146.849, y se han presentado 8.763 decesos. Dentro de las personas que se reportan hospitalizadas son 19, 11 en Torreón, 6 en Saltillo, 1 en Piedras Negras y 1 más en Ciudad Acuña. Faltan 19 minutos para las 3 de la tarde. La siguiente es una nota de color que retrata esta situación que se vivió en el puente internacional número 1 al retomarse el tradicional abrazo de la amistad después de 2 años de haberse mantenido suspendido por el tema de la pandemia. Danos el grito de guerra, el acero aprestado y el bridón. Y retiemble sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. My life is whose broad stripes and bright stars through the perilous fight. Autoridades de Piedras Negras y de Eagle Pass, Texas, se reunieron en la guardarraya del Puente Internacional número 1 para celebrar el tradicional Abrazo de la Amistad, evento que se había suspendido en 2 ocasiones por la pandemia y ahora se retoma con más fuerza, demostrando la unidad, armonía y solidaridad entre ambas ciudades, teniendo como testigo el Río Bravo. Tras realizar los honores a la bandera de ambas ciudades, se distinguió a mi ser amigo por parte de Eagle Pass, Texas, el ex mayor Ramsin Inglis Cantú, y a la señora Virginia Cervantes Rodríguez por parte de Piedras Negras, quienes se han destacado por ser personas muy humanitarias y excelentes ciudadanos. Franco González Treviño, en representación de la alcaldesa Norma Treviño, transmitió sus saludos y una disculpa por su ausencia, que por cuestiones de agenda de trabajo no pudo estar presente en este importante evento. Mencionó que en los últimos años vivimos situaciones que jamás imaginamos que pasarían, pero la fe, unidad y voluntad nos permiten salir adelante. En los últimos años hemos vivido situaciones que jamás imaginamos que pasaríamos, pero la fe, la unidad y la voluntad de salir adelante nos ha hecho más fuertes, porque juntos hemos enfrentado retos de igual manera. Luego de 2 años, las autoridades, las familias y los amigos de 2 ciudades nos fusionaremos en un abrazo fraterno, justo a la mitad de este puente que nos une. En representación de la primera autoridad de Piedras Negras, reafirmaremos nuestra voluntad y compromiso de seguir fortaleciendo las relaciones de cooperación y de trabajo, que nuestra frontera siga creciendo y se posicione como un gran polo de desarrollo económico, turístico y comercial. Con este abrazo, que sella la hermandad y lazos de cooperación entre nuestras comunidades, concluimos el Festival de Amistad Piedras Negras Eagle Pass, en el que organizamos una serie de actividades para fomentar la convivencia entre autoridades y familias de ambos lados del Río Bravo. Por su parte, Delia Karina Treviño, representante del gobernador del estado, Miguel Ángel Riquelme Solís, dijo que este evento es histórico y trascendental e distingue grandemente a estas 2 ciudades hermanas de Eagle Pass y Piedras Negras, así como los estados de Texas y Coahuila. A nombre del gobierno del estado, del ingeniero Miguel Ángel Riquelme Solís, los exhorto a que sigamos trabajando en unidad para forjar las acciones que nos permitan impulsar, fortalecer la comunicación y la colaboración, el desarrollo económico, turístico y comercial de esta frontera. Que la reactivación de esta ceremonia en la que nos abrazamos como símbolo de amistad y de apoyo mutuo sea el principio de una nueva temporada de mucho trabajo y sinergia,
que para ambos lados del río Bravo sigamos adelante ante esta nueva realidad. Con imágenes de Martín Urrutia para Super Channel 12, Hilda Aguilar. 15 a las 3, momento de ir a la pausa y volvemos con más. Tengo poco tiempo que me cambié esta gasolinera. ¿Y has notado cierta diferencia? Sí, me da más rendimiento en mi vehículo. Me dan litros completos, siempre me marca el mismo rendimiento, me sube conforme debe ser en mi tanque, y sí me siento muy a gusto. Siempre vengo aquí, pues sí me gusta cómo atienden todo. En Pemex la gasolina rinde más, cuesta menos y es de mejor calidad. Lo decimos nosotros, lo compruebas tú. Carga en tu estación Pemex más cercana. República Restaurant Bar, ubicado en el libramiento Manuel Pérez Treviño, número 500, Colonia Sutern, en Piedras Negras, Coahuila. Reservaciones 878-115-2914. Ven y vive una experiencia República. Oye, Tejano, está con toda esta carne, ¿dónde la compraste? En El Mirador, son 4 sucursales, pura carne de calidad. Somos los únicos que tenemos licencia para vender pura carne de calidad. Carne de San Juan, todo lo que quieran, pura calidad de San Juan. Y también tenemos sazonadores El Mimbre, para que los sazones bien matón en El Mirador. ¡Pura calidad! Nuoderm, dermatología clínica y estética, enfermedades de piel, pelo y uñas, tratamientos para problemas de acné, vitiligo, verrugas, lunares, hongos en pies y uñas, detección de cáncer de la piel, procedimientos que te ayudan a lucir más hermosa como faciales, criolipólisis, depilación, microdermoabrasión con punta diamante y más. Su piel está en buenas manos con la doctora Adriana González Santos. Comuníquese al 78-20601. Nuoderm, dermatología clínica y estética, ubicada en la clínica de especialistas. Faltan 13 minutos para las 3 de la tarde. Estamos de regreso el próximo mes de noviembre. Comenzará el proceso electoral para la renovación de la gubernatura de Coahuila en el 2023. Ante esto hay una postura muy clara del Partido Revolucionario Institucional, es el concentrarse en los preparativos para ese próximo proceso y rechazar por lo pronto la revocación de mandato que se realizará el próximo 10 de abril. La tarde de este viernes quedó de manifiesto que en Coahuila trabaja un PRI unido y fuerte, que ya tiene clara la meta para los próximos comicios electorales en la entidad y que está en contra de la próxima consulta de revocación de mandato. Lo anterior, en el marco de la 17ª sesión ordinaria del Consejo Político Estatal del Partido Revolucionario Institucional, que se llevó a cabo con presencia del líder nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, el primer priista de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, y el alcalde de Saltillo, José María Fraustro Siller, además del nuevo consejero político Manolo Jiménez Salinas. En su discurso, el mandatario estatal Miguel Ángel Riquelme Solís instó a los priistas coahuilenses a no participar en la consulta popular de revocación de mandato que se llevará a cabo el próximo 10 de abril. La democracia no es una investidura para cumplir caprichos personales, arbitrariedades y ocurrencias en perjuicio del pueblo. Reitero, México seleccionó presidente con base en la democracia y en la constitución política. Nuestras instituciones le dieron el triunfo y la constancia de mayoría a quien hoy dirige los destinos de nuestro país, pero de ninguna forma el PRI de Coahuila se convertirá en cómplice de este magno error que le traerá muy altos costos al pueblo. El PRI no debe acudir de nueva cuenta a un escenario provocador. No seamos parte de la simulación fraguada desde el gobierno federal. Esto indigna a la nación. Al llamado de rechazo a la consulta popular, se unió el líder nacional del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno Cárdenas, quien además refrendó el compromiso del PRI para que Coahuila siga siendo bastión nacional. La revocación de mandato, impulsada por el grupo en el poder, constituye una clara violación
al artículo 40 constitucional, disfraza de ejercicio ciudadano el repudio que este gobierno ha demostrado hacia las instituciones representativas, como lo son los congresos, los partidos políticos, las elecciones, el árbitro y el tribunal electoral. Detrás de este ejercicio hay poca democracia y mucho populismo. Este gobierno insiste en fomentar ejercicios ajenos a la democracia, presentándolos como consultas populares. Además, se llevó a cabo la toma de protesta de 38 nuevos consejeros políticos, entre los que destacan los alcaldes tricolor que desde el pasado enero tomaron protesta en los diversos municipios del estado y que se suman a los 650 consejeros priistas en Coahuila. Con imágenes de Esteban Valdés, para Telezócalo, Teresa Quirós. Faltan 9 minutos para las 3. Avanzamos con más información. También es de relevancia y es que mantener la tranquilidad en la entidad es uno de los compromisos del gobierno del estado. Así lo señaló Miguel Ángel Riquelme Solís, gobernador de Coahuila. Nadie quiere volver a vivir los tiempos de temor y de zozobra que detuvieron nuestro desarrollo hace algunos años. Y mientras yo gobierne en el estado, mi compromiso es y será siempre salvaguardar la integridad y el bienestar de las y los coahuilenses. Así lo recalcó el gobernador Miguel Ángel Riquelme en la conmemoración del 109 aniversario de la firma del Plan de Guadalupe, ceremonia que se celebró en el patio central de Palacio de Gobierno. En su mensaje, el mandatario estatal recordó que hace 109 años, Venustiano Carranza fue reconocido como primer jefe del ejército constitucionalista para combatir la fuerza de golpista Victoriano Huerta, dando origen al nacimiento de nuestro glorioso y heroico ejército mexicano. Además, resaltó que fueron los coahuilenses de otras generaciones los que formaron sobre aquellos viejos caminos de polvo y sol, el pie veterano de nuestro ejército nacional. Cuando faltan 8 minutos para las 3 de la tarde, está lista Janet Magadán con los detalles del pronóstico del tiempo. Pues viene la gasolina y dan buen servicio. Rápido y todo. En Pemex la gasolina rinde más, cuesta menos y es de mejor calidad. Lo decimos nosotros, lo compruebas tú. Carga en tu estación Pemex más cercana. Buenas tardes, Piedras Negras. Gracias por seguir con nosotros en Telezócalo Vespertino esta tarde del sábado. Permíteme compartirte el pronóstico del tiempo. El día de hoy tendremos una máxima de 34 grados. Justo en estos momentos ya nos encontramos a 35 kilómetros por hora las ráfagas de viento y se espera un cielo totalmente despejado. Por la noche una mínima de 12 grados y cielo despejado también, ráfagas de viento que pueden alcanzar hasta los 35 kilómetros por hora. Además nos encontramos a 11% de humedad y ráfagas de viento que van a 19 kilómetros por hora. El día de mañana completamente soleado, una máxima de 32, la mínima de los 14 grados, ráfagas de viento que pueden alcanzar hasta los 35 kilómetros por hora, al igual que el lunes se mantiene soleado, la máxima de los 32 y la mínima de los 17 grados, pero para el martes se presenta 20% de humedad, ráfagas de viento que pueden alcanzar hasta los 30 kilómetros por hora, teniendo una máxima de 33 grados y la mínima de los 18 grados. Miércoles y jueves continúa soleado, miércoles máxima de 31 y la mínima en los 13 grados, presentando ráfagas de viento que pueden ir hasta los 50 kilómetros por hora. Para el jueves la máxima en los 32 y la mínima en los 16 grados, ráfagas de viento que disminuyen a los 20 kilómetros por hora. Toda la semana se van a presentar temperaturas muy altas, por favor, le recomiendo que se esté hidratando constantemente, además de que también esté al pendiente de todas nuestras transmisiones para cualquier actualización en la información y en el pronóstico del tiempo. Si usted no pudo escuchar la información completa, también lo invito a que cheque nuestra página de Facebook, Super Channel 12, donde podrá encontrar la publicación fija del pronóstico del tiempo. Mi nombre es Janet Magadán, gracias por haberme acompañado, que tengas muy bonita tarde. Pues
rinde la gasolina y dan buen servicio. Rápido y todo. En Pemex la gasolina rinde más, cuesta menos y es de mejor calidad. Lo decimos nosotros, lo compruebas tú. Carga en tu estación Pemex más cercana. 5 minutos para las 3 y es como finalizamos este espacio de noticias. Agradecemos mucho que nos hayan acompañado y ya lo sabe, todavía tenemos una cita con la información en punto de las 6 de la tarde. Que disfrute su día.